Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de... Bienvenidos a este jueves maravilloso, en esta noche bellísima. Y miren esa hermosura que está al lado mío. Así es, tenemos con nosotros en este jueves a la linda, preciosa periodista deportiva Carolina Dávila, que está hoy con nosotros. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Mitita, un beso para ti, un fuerte abrazo como siempre para toda la gente que obviamente está viendo este programa aquí entre panas. Aquí entre panas. Porque vamos a conversar un poquito y pues bueno, aquí estoy presta para responder las preguntas. Eso, qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por estar aquí y bueno, dentro de lo que es el programa, aquí entre panas, a mí me gusta que las personas que tal vez te ven ahora dentro de lo que son las cadenas de ESPN, Star y más, sepan los inicios de Carolina Dávila. Entonces, cuéntame un poquito, ¿estudiaste comunicación o qué? O tal vez tenías otros planes para ti y se dio la ocasión para que tú entres al mundo deportivo. Cuéntame un poquito de cómo sucedió todo. A ver, en realidad cuando yo te voy a ir un poquito más atrás de cuando estaba en el colegio. Siempre a mí me gustó lo que es química y todas esas cosas. Ah, la fórmula. Pero todo. Yo era muy asquienta en aquel entonces. Entonces mi mamá me decía, no, si tú eres muy asquienta, yo cuando comía las ranitas algo, que cuando comía algo, me hablaba muchas cosas asquerosas y después mami, ¿estás segura que quieres escoger esta carrera? Y yo tenía ciencias y tenía sociales. Cualquiera de las dos. Entonces, yo ya sabía desde el colegio que si yo me inclinaba por sociales, era porque yo quería ser periodista. Ah, ok. O sea, tú desde muy chiquita, tú decías que si vas a sociales es para periodismo. Es para periodismo, a pesar de que mi papá es abogado. ¡Ah, mira, qué belleza! A pesar de que mi papá es abogado, pero mi papá nunca fue de los padres que, no, tú vas a estudiar esto. Siempre me dejó libre para que yo estudiara lo que quisiera. Y así fue, así paré en la Universidad Laica, que es donde me incorporé, obviamente, como licenciada en periodismo. Ahí hice muchísimas cosas en la Laica. Siempre a mí me preguntaban, ¿quieres ser periodista deportiva? Y yo decía, no, a mí no me gusta. Ok, al principio entonces, ¿qué querías hacer? Ya luego de que te decidiste por la comunicación. Cuando yo siempre quise ser periodista, pero siempre me quería inclinar como por el periodismo comunitario, por el periodismo turístico. E incluso cuando yo estaba en la universidad, yo hacía crónicas para publicar en el diario Telégrafo durante toda la semana. O sea, siempre me gustó aprender mucho en lo social, digamos. Exactamente, de lo que yo estaba haciendo. Nunca me vi inclinada en el ámbito deportivo. Nunca. Pero luego de aquello, en ese transcurso que pasa, paré en una clínica. Paré a trabajar en una clínica. Y yo trabajaba de asistente de una doctora cirujana plástica. Ok. Y la historia cambia porque me tocó hacer relaciones públicas, obviamente tener esa relación con los clientes, hablar un poquito. Y es ahí cuando me meto a quirófano. De la mujer asquienta o la chica asquienta del colegio, pasó completamente a otra historia y se metía en quirófanos a ver liposucción, a ver transferencias. ¿Y cómo sentiste tal vez ese cambio? Cuando ya estabas dentro de lo que es el quirófano y fue tu primera vez, obviamente por las relaciones públicas, hacer las notas, hacer los videos y todo. La verdad es que cuando fue el primero fue una lipo y tú dices, bueno, una lipo es algo diferente. Que vaya a saber, porque hay muchas cosas que se ven dentro de nunca me dio asco. Nunca. Lo que a mí sí me da asco, te puedo decir, es una úlcera o ver algo que no sea algo estético, digamos. Las personas diabéticas, eso a mí sí me da asco. Porque la apariencia del cuerpo no se ve bonito, hay muchos olores por la misma enfermedad. Entonces, es lo único que no me gusta ver, pero de ahí me gustó todo el ambiente, lo que era relacionado a todo esto. Y luego de aquello, en un 2018, se me da la oportunidad de manejar un poquito las redes sociales de un medio digital futbolístico,
que se fue a Bol. Y de ahí hasta ahora estoy metida en esto, trabajo ahí y me encanta lo que hago. Está bien, ¿y cómo fue ese cambio, digamos, la primera vez que llegaste a hacer este tipo de notas deportivas? ¿Cómo tal vez lo tomaste, alguna anécdota al realizar las primeras redacciones dentro del mundo periodístico deportivo? Mira que cuando yo estaba trabajando en Ecuador, lo primero que me dijeron, ¿sabes algo de fútbol? Bueno, lo único que sé es ciertos nombres de cierto equipo, por la afinidad que yo he mantenido. Entonces, me dice, bueno, esto es así, tienes que hacer esto, aquello, y no es por nada, pero soy de las personas que cacha rápido la idea de las cosas que me están diciendo. Bueno. Entonces, ahí nace todo esto y ahí es que empieza poco a poco mi proceso. Y eso también se lo agradezco mucho a mi jefe en Ecuador, que también es mi jefe por ahí en la radio, a José Freire, porque él siempre me impulsó y siempre me lanzó a hacer cosas nuevas, siempre. Entonces, si él tenía la oportunidad de meterme en algún programa, si yo no hablara absolutamente nada, porque no sabía nada al inicio, él sabía que yo tenía que estar ahí y en algún momento iba a despuntar. Y así fue. Y así poquito fue. A poquito fue mi proceso y hasta ahora que me encanta, como lo dije hace un momentito, me encanta lo que hago y me veo todavía aquí hasta muchísimo tiempo. ¡Qué belleza! Ahí está Clarito Dávila, ¡qué lindo! A ver, bueno, y entras en Coagol, tal vez cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido para con un jugador o para tu primera cobertura que te tocó ir. Cuéntanos algo gracioso que tal vez te pasó, no sé. Mira, ¿sabes qué? Yo no he tenido experiencias malas durante todo este proceso hasta ahora. No he tenido ninguna experiencia mala con ningún jugador. No he tenido experiencia mala. Obviamente al inicio, cuando tú recién vas a ciertas coberturas, porque yo no iba a una cobertura tan importante porque yo no sabía. Claro. Entonces, pero sí iba a coberturas pequeñitas y por ahí me iba aflojando un poco. Sí, solo primero ponía el micrófono, ya luego no solo ponía el micrófono, sino que ya hacía una pregunta y así poco a poco me fui aflojando y quitando los nervios de un lado para poder ahora entrevistar e irme de largo. Pero era así, entonces te digo que a mí nunca me ha pasado una experiencia mala hasta ahora, ni nada por el estilo, y eso creo que me tiene tranquila también. Te tiene tranquila, bravo. Ahí está, Carito. Qué bonito. A ver, y cuéntame entre todo eso, ¿cuál ha sido tal vez esa entrevista que te haya costado un poquito más o en algún momento ese jugador que sea como sea se demoró en contestar y tenías que cubrirlo o algo? ¿Alguna experiencia de esas? Bueno, por lo general siempre cuando tú tienes que buscar las entrevistas, estás pendiente y estás al tanto de lo que pueda pasar. Entonces, ciertas situaciones que se pueden dar en el camino, a veces no te responden y tú tienes que volver a insistir. Pero creo que eso es normal de todo. O sea, es una situación normal que se puede dar. Y si el jugador no te responde, ya tú tienes que tener una buena relación pública con el relacionista público del equipo. Exacto. Para ver que a ver si es que te ayuda, y creo que hasta el momento me ha ido bien con todos los relacionistas públicos justamente para este detalle. O sea, ellos de una u otra forma necesitan la exposición de sus jugadores, o los jugadores en ciertos momentos necesitan exposiciones, y obviamente uno también quiere hacer su trabajo, y siempre molesta porque necesita hacer su trabajo. Entonces creo que igual termina siendo algún proceso favorable, quizás hay entrevistas que no te han salido porque ya es así. Pero igual buscas otras maneras de cómo solucionar. Si no fue con esa persona, vas y buscas otra. ¡Qué linda, Carito! Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo un poquito de lo que es la vida de Carolina Dávila. ¡Qué lindo! Cómo nace, sea como sea, estas oportunidades que se dan dentro del periodismo deportivo. Y hay algo que cabe recalcar. Ya últimamente vemos a más mujeres dentro de este ámbito de lo que es el periodismo, que es el periodismo deportivo. Entonces, ¿cómo tú ves, Carolina, este avance de las mujeres por el interés de estar dentro de lo que es esta rama de la comunicación? Cuéntame. Sí, mira que es bonito cuando tú escuchas y
trabajas con personas que obviamente ya tienen mucha experiencia en esto, tienen muchos años trabajando en el ámbito deportivo. Y ojo, que no solamente la parte futbolística, porque a veces nosotros confundimos lo deportivo solo con el fútbol. Exacto. Y el deporte engloba todo. Muchas ramas deportivas que las puedes empezar a cubrir y la vas experimentando, obvio. En algunas te vas especializando, la vas conociendo un poquito más y en otras con el camino vas aprendiendo, porque esto también es de proceso, de conocer y de aprender todos los días, siempre lo digo. Pero creo que, te lo decía, creo que es bonito cuando tú empiezas a trabajar con personas que te dicen, bueno, antes solamente había una, dos y te las mencionan, te dicen el nombre de cómo se llamaban esas periodistas de antes. Pero ahora tienes la oportunidad de que te dicen, no, ahora sí hay más periodistas. Y que claro, hay muchas personas que piensan en lo general, obviamente, y me ha pasado en muchas ocasiones, que cuando uno a veces emite algún tipo de criterio, hay muchos hombres que te dicen, no, la mujer no sabe, váyase a cocinar. Pero con lo que pasa en la actualidad y con lo que sucede también en los medios de comunicación, que no solamente le dan acceso a los hombres de exponerse o de estar frente a una pantalla, en una radio, en un medio, en la parte deportiva, sino que ya también implementan el sexo femenino, va cambiando la situación, va cambiando la historia y eso termina siendo positivo para el entorno de mujeres, claro. Que nosotras también como mujeres debemos seguir aprendiendo para que haya una buena exposición, haya una buena cara y que no digan que solamente la mujer es para, que sirve solamente para cocinar, que sirve para hacer otras cosas, sino que también sirve para esto, que es hablar de la parte deportiva. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Sí, es verdad. Felicitaciones a todas las chicas que siguen esta rama de periodismo deportivo, que sea como sea. Ya, las mujeres al poder, como yo digo. me encanta. Bueno, Carito, ahí, dentro del área deportiva sabemos que hay muchas ramas en las cuales uno puede hacer comentarista, coberturas como reportera, y ahora se ha visto también en el relato algunas periodistas deportivas. ¿Alguna vez a Carito le ha interesado algún tipo de relato hacer en algún partido o algo así, en algún futuro? ¿O no te ves en ese lado? No me veo en eso, no me veo relatando un partido, no sé, tendría que, o sea, de verdad que yo respeto y admiro mucho a las mujeres que empiezan a relatar y que empiezan a proyectarse en esto, porque yo no me veo. O sea, una cosa que, bueno, ajá, yo hace un tiempo dije que no me veía en esto de aquí. Pero quién sabe. Entonces, en este momento como estoy. Pero, yo creo que tiene que nacerte desde las entrañas, digo yo. Tiene que nacerte desde acá, de poder tener esa exposición, de poder tener ese timbre de voz, de tener esa habilidad también. Claro, que tienes que aprenderlo como todo en la vida se aprende, pero yo no me veo en el mercado. Yo prefiero ir aprendiendo conforme pasa mi tiempo para algún día ser una de las mejores comentaristas deportivas. ¡Eso! ¡Qué lindo! Así es. Bueno, pero qué bonito igual. Felicidades a las que se atreven a este tipo de relatos que, sea como sabemos, que poco a poco las mujeres se están metiendo hasta en el relato. Y qué bonito que cada día haya ese avance dentro de él. Pero bueno, estamos aquí con Carito y bueno, preguntándole un poquito. Me dice que no relata, pero segura que no quisiera tal vez en algún momento hacerlo. O sea, no lo descartas. Sí, o sea, yo no descarto nada en mi vida, pero no me veo. Pero no te ves. No me veo, exactamente. No lo descarto, pero no me veo. Entonces, cualquier cosa puede pasar en el camino y yo nunca sabe. ¡Qué lindo! A ver, Carito, dentro de todo lo que ha sido tu carrera, ya 2018, ya son varios años, casi 4 años, este va a ser entonces tu primer mundial, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad este va a ser mi primer mundial trabajando como periodista deportiva. No tengo el placer de viajar a Qatar, pero sí voy a ir al próximo mundial porque eso lo tengo con convicción. Decretado. De que el próximo mundial voy porque voy a cubrirlo. Este no, por cosas que pasan en el camino no lo voy a poder lograr. Pero ya trabajando como periodista deportiva, sí, ya metida de lleno en realidad, porque cuando yo recién inicié en Ecuador sí hubo el mundial, pero no fue
tanta la impresión o la pasión que podía sentir. Es la diferencia porque ahí recién ingresaba. Exactamente, hay una diferencia. Entonces, la diferencia actual es que estoy trabajando en esto, está mi selección en un mundial. Entonces, hay muchas cosas bonitas que se empiezan a venir en el camino y obviamente tú ya empiezas a imaginar ideas para trabajar, para hacerlo. Y obviamente en el medio que yo trabajo me dan esa libertad a que yo pueda tener esa creatividad para poder implementarlo en el medio. ¡Qué bonito! Bueno, ya estamos viendo un poquito de Carito, así que si tú quieres saber qué ha sido de ella ya en este avance del mundo periodístico, no te despegues porque ya volvemos después de un pequeñísimo corte. Y por favor, hágame una toma abierta porque si ven este lindo conjunto que tengo aquí, bueno, este conjunto lo encuentras en Ariani Boutique. Ariani Boutique lo encuentras, por supuesto, en Río Centro Norte y en La Rotonda, donde vas a encontrar ropita para todas las ocasiones. Ahí están lo que son las redes sociales para que los puedan seguir. Ariani Boutique, ahí está, qué belleza, qué lindo. Bueno, vamos a volver de un pequeñísimo corte. Y si tú quieres, tienes una idea, quieres hacer tu programa, aquí tenemos todo para que lo logres en Canal TV Digital. Por supuesto, si quieres realizar un streaming en vivo, un programa de televisión, una sesión de fotos o cualquier tipo de grabación profesional, en Canal TV Digital te alquilamos un estudio totalmente equipado con cámaras HD, iluminación, croma, consola de audio y video, intercoms, internet, teleprompter y mobiliario. Además del personal altamente capacitado que te dará la asesoría que requieras. Todo eso a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 0995-1331-37. Canal TV Digital, tu nueva imagen. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Ya volvemos, no te despegues. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Hola, soy Christopher Castillo, administrador del local Palito San Borondón. Aquí en el Centro Agrícola tenemos una amplia gama de productos. Tenemos salas, comedores, dormitorios, literas, roperos. Y ahora que se viene el Mundial, tenemos centros de entretenimiento y soportes para televisión. Facilito, usted viene a nuestro local del Centro Agrícola solo con su cédula y yo le verifico personalmente si aplica su buró de crédito. Y así de rapidito se lleva sus muebles. Mueblerías Palito, aquí en San Borondón, es excelencia en muebles. Hola, soy Tania Maya y te presento el ofertón de la semana en el local de La Alborada. Comedor Leonor, de 6 puestos elaborados en madera de roble curada, tapizados en telas importadas antifluidos. Lo tenemos en tonos variados. Incluye mesa con tablero lineal y base funcional con repisero interior. Llévate el ofertón de la semana con cuotas de $64 con crédito directo. Escríbeme a mi WhatsApp al 0987-320841. Te lo repito, al 0987-320841. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. ¡Y que viva Guayaquil! Hola, soy Ricardo Delgado y quiero contarte que aquí en Canal TV Digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca, Canal TV Digital puede lograrlo. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más. Gracias al auspicio de Productora TV Digital, Andrews Car y La Cueva Stand Up. La magia del sabor llega a tu paladar en el Festival de Gastronomía de San Borondón, Sambo Food Fest. Para compartir con familia y amigos, donde podrás disfrutar de todas las delicias típicas de nuestro lindo Ecuador. Con la animación de Henry Bustamante y Chicho Trujillo. Y la sorpresa musical desde las 19 horas. Vive esta fiesta culinaria en el Huijo Histórico de San Borondón. El sábado 12 y domingo 13 de noviembre. Desde las 9 horas. Porque la fusión de sabores estará en un solo lugar. Sambo Food Fest. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario.
regresamos, qué lindo, qué bello. Un besito para todos los que nos ven y por supuesto están con nosotros todos los jueves en la noche. Aquí a mi lado tenemos a Carito, estábamos hablando un poquito de cómo han sido sus inicios, cómo ha sido esa previa antes de y en el momento en el cual ella ingresa ya al mundo deportivo. Pero bueno, todos creo que ahora dentro de lo que son las plataformas de streaming, vemos a Carito dentro de la cadena y es bien. Entonces quiero que usted cuente aquí entre panas cómo fue esa llamada, cómo fue ese momento para que ya se dé ese salto a lo que es esta cadena internacional. Mira, a ver, te cuento. Un día recibí un mensaje de una persona que no voy a decir el nombre, me encantaría decirlo, pero la persona me dijo que no lo nombrara. Perfecto. cuando hablara de este tema. Pero me preguntó si yo estaba haciendo televisión y yo le dije que no, obviamente, lo único que estaba haciendo era radio y redacción. Digital y en la parte de redacción. Ajá. Así que me dijo si yo podía, yo estaba trabajando en este ámbito de televisión, le dije que no. Bueno, me dijo voy a poner tu nombre. Y yo le digo, ¿dónde? Pregunté, obviamente. Claro, la curiosidad. Entonces, le pregunté dónde y la respuesta me dijo, mira, están haciendo pruebas para Star Plus, están haciendo pruebas y posiblemente te escriban para que puedas ser borde y trabajes en La Explosión Azul a inicios de temporada. Okay. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Fue un viernes, creo que esto fue un viernes, y me preguntó la noche si me habían escrito. Yo le dije que no me habían escrito. Me dice, seguramente te han de escribir mañana porque ya es muy tarde. Pasó el fin de semana, nunca me escribieron. Y pasó el lunes, en horitas así de la mañana, tampoco me escribieron. Yo dije, bueno, ya no me van a escribir. Por algo siempre pasan las cosas, siempre digo que por algo siempre van a suceder las cosas y en el momento perfecto sucede. Ese mismo lunes, porque La Explosión Azul era en esa semana el miércoles. Ajá. Ese mismo lunes me escribe un productor, de un productor colombiano, la productora que dirige todo lo que tiene que ver Disney, la productora que dirige todo lo que tiene que ver ESPN. Entonces me escribió, me preguntó si tenía disponibilidad, me habló, me llamó y lo que yo hice fue decirle que sí. Ni dos veces lo pensé, nunca pregunté cuánto me iban a pagar ni nada por el estilo. Yo lo único que dije fue sí. Y así se dio la situación porque eso era una prueba para mí también, porque a partir de ahí, si salía todo bien, yo podía salir también como borde para el primer partido de Libertadores que iba a tener Barcelona en el Estadio Monumental. Y así fue. Y cuando terminó todo, terminó obviamente La Explosión Azul, era mi primera vez. Sí, está bien. Con muchos nervios. ¿Cómo te sentías? En mi primera vez, nerviosísima. Ajá. Nerviosa. Me acuerdo incluso que yo cuando estaba entrevistando lo confundí a Marco Mondaine con Marco Caicedo, okay. De lo nerviosa que estaba. Incluso en un momento hablando dije Estadio Monumental y el Estadio Campolín. Claro que sucede, en ese momento sucede tenía, por los nervios, exactamente, era mi primera vez en ese momento. Claro, hubo ciertos errores, pero conforme va pasando el camino y lo que más me gustó fue que en el momento del partido, eso te estoy hablando en la previa. Ajá. En el momento del partido no sentí nervios, estuve súper relajada, me sentí muy cómoda, parecía que conocía todo y eso me ayudó también a mí para que después me digan vas a estar en el partido de Libertadores con Barcelona haciendo borde. Entonces la historia cambia y todo cambia. Yo dije, bueno, va a quedar hasta ahí, según mi apreciación. Luego esta persona que me había recomendado me dice, te escribieron de Star Plus, te escribió el productor. Y le digo, no, entonces lo que pasa es que ya van a implementar las transmisiones de Star Plus también conjunto con la cadena que transmite obviamente de Liga Pro. Entonces yo dije, bueno, no me han escrito. Cuando en esa semana me dijo el productor, me escribió y me dice,
Caro, vas a estar en el partido de Emelec Macará y Delfín Barcelona. Los tengo tan presentes porque fueron los dos primeros partidos que yo transmití en la primera fecha de Liga Pro. En la primera etapa, bienvenida a ESPN. Bienvenida. Qué lindo. Me dijo, o sea, bienvenida al tema de Star Plus. Bienvenida. Ya estás adentro desde hace una semana, que fue obviamente cuando hice la explosión. La explosión. Mi corazón infló de felicidad. De verdad, en ese momento yo quería llorar y no podía llorar porque estaba justamente, leí el mensaje cuando estaba saliendo en vivo para donde estábamos, teníamos en ese momento, no, para Ecuador teníamos en ese momento un programa de fútbol femenino. Justamente, o sea, en fue ese un fin momento, de semana, ¿no? Fue entre semana. Fue un miércoles, si no estoy equivocada. Entonces, a prepararte rápido para el partido, prepararte todo esto. Entonces, pasó el tiempo. Pasaron los días hasta que uno de mis productores, bueno, el productor general, Álvaro Freire, me dice, Caro, hay esta propuesta, va a salir ESPN Ecuador y el nombre tuyo está para que seas la reportera de Guayaquil y cubras los equipos de Guayaquil. ¿Estás de acuerdo? ¿Aceptas? Y yo ni dos veces. No, y dos veces dije que sí y ahí ha venido todo mi proceso para ESPN. Trabajar todos los días con esta cadena tan importante como lo es a nivel internacional y obviamente la base la está en Argentina, pero tenemos nuestros espacios y nuestras trayectorias de poner en toda Latinoamérica y de estar pendiente obviamente ahora con nuestro fútbol ecuatoriano que se nos vea en otras partes del mundo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ahí está, miren, por eso, ahí, usted tiene que hacer siempre las cosas bien, que puede llegar esa llamadita, y así le sucedió a Carolina, muchas felicidades, vemos día a día tu desarrollo dentro de lo que son es los partidos de la Liga Pro, y por qué no, ya mismo, como tú dices, en 4 años te vemos en el Mundial, ahí, vamos, así se va el Mundial, pero bueno. Dentro del corte estábamos hablando un poquito de cómo han sido estas entrevistas, tal vez la más difícil que te ha costado, y te acordaste ahí un poquito haciendo memoria de esos momentos. A ver, ahora sí, dile a toda la gente que nos ve cuál fue tal vez ese jugador o ese entrenador que hayas. La entrevista más importante que he tenido hasta el momento es la de Vicente del Bosque. Muy bien. ¿Cómo fue esa llamada, ese mensaje? Fue algo que se dio en pandemia. Yo trabajaba en D-Blue. Ajá. Hacíamos un programa que se llama Señor Deportes en D-Blue, en las tardes. Porque justamente yo ya empecé, ese mismo año de pandemia, yo empecé a trabajar en la radio. Ajá. Pero yo inicié 3 meses a prueba y no cumplí mis 3 meses porque pasó el tema de la pandemia. Entonces, no cumplo los 3 meses y, obvio, yo hacía programa, en ese momento hacíamos programa por Skype y ya luego vino el Zoom y todo el mundo se conectó por Zoom. Ajá. Y en ese mismo transcurso de pandemia, me dan la oportunidad de poder formar parte de Señor Deportes. Y en el grupo de Señor Deportes hay un compañero, que incluso lo tenemos en el fútbol, Darío Araujo, que es ecuatoriano pero vive en España. Y él consigue la entrevista. Okay. Él consigue la entrevista, pero obviamente todos teníamos la posibilidad de poder entrevistar a Vicente del Bosque. Y para mí me llenó mucho de orgullo saber que yo pude entrevistar a esta talla de entrenador que en su momento salió campeón del mundo en el 2010 con España. Entonces, tú empiezas a averiguar, a investigar, a leer, a ver más a profundidad, porque si antes no le tomabas mucha bola al fútbol, ahora claro. Sí le tomas mucha más atención y empiezas a preguntar mucho lo que va a pasar. Y así fue. Y por eso digo que hasta el momento esa es mi entrevista más importante que he realizado hasta ahora. Espero tener muchísimas más oportunidades de poder entrevistar a personajes tan importantes en el fútbol. ¡Qué lindo! Ahí está, por favor, Carito Dávila, aquí con nosotros, contándonos todo lo que ha sido su trayectoria. Bueno, Carolina, ya dentro de lo que es ya la cadena Star Plus de ESPN, ¿cómo fue tal vez esa primera cobertura cuando ya estabas hablando tal vez con los periodistas argentinos, cuando te tocaba hacer ese vaivén de los reportajes que obviamente tienes que dar desde aquí, desde Guayaquil, informando todo? Sí, en realidad, obviamente... quizás la primera conexión con periodistas o en este caso relatores argentinos
fue cuando yo estaba en la Copa Libertadores. Ajá. Y obviamente me tocó transmitir, si no estoy equivocada, un partido de Sudamericana cuando Barcelona todavía estaba en Sudamericana, porque se enfrentaba con un equipo argentino, entonces todo solamente se veía en Argentina. No acá, porque por Sudamericana es otra cadena quien tiene los derechos. Y en ese momento ya empecé a tener conexión con los argentinos. Ahora tengo más conexión con los productores, con los coordinadores. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras salidas en vivo, nos conocemos. Porque, por ejemplo, tenemos nuestras salidas en vivo con Gisela Buendía, ecuatoriana, con Chobo Álvarez, que es ecuatoriano, y ellos son los encargados de presentar estos programas allá en ESPN. Claro que también me ha tocado oportunidad de salir con otros colegas en Argentina, incluso ahora en el Mundial tuve contacto con uno de los colegas que también está en Chile, y es bien Chile, también salí un momentito por el tema de lo que pasó en la Copa Libertadores en la siguiente semana, la semana atrás. Entonces ya empiezas a tener relaciones con ciertas personas, pero es un ambiente positivo, porque creo que de todo debes de sacar algo positivo, de todo debes de sacar un aprendizaje y que te vas consumiendo y que lo vas adquiriendo y lo vas implementando en ciertas cosas, y lo que no, simplemente lo decís. Así es, así como lo dice Carito, qué bonito, qué bonito. Pero bueno, Carolina, estás en ESPN, estás aquí en cobertura Guayaquil. ¿Cuáles son tus metas de aquí a ahora? Mira, ¿dónde quiere llegar Carito? Mira que es muy raro en mi vida, porque yo nunca me proyecto más allá de lo que puedo hacer. Okay. Ahora estoy viviendo como que el ahora, el día a día, lo que pasa. Yo nunca me imaginé que a mí me iban a escribir y me iban a decir: vas a estar en televisión este año. Nunca me imaginé. Nunca me imaginé que me iban a decir: vas a trabajar en ESPN, vas a salir por Star Plus. Nunca. Pero son cosas que creo que tú simplemente vas trabajando y vas trabajando duro todos los días, porque sé que he trabajado duro desde siempre. Entonces, y soy de las personas que me encanta ser, de exprimir. Si eres una esponja, te exprimo todo lo bueno que tengas para yo poder irlo implementando en mi vida. Entonces, ahora sí sé que yo quiero en 4 años ir a un mundial, cubrir un mundial, estar en un mundial. Sé que el próximo año quiero cubrir la Copa Libertadores una vez más, quiero cubrir la Copa Sudamericana una vez más, sea del equipo que sea que vaya a participar, porque la experiencia que yo viví el sábado fue única. Y sé que quiero seguir trabajando en esto, sé que debo seguir aprendiendo, sé que debo seguir esforzándome y que además debo seguir preparándome, porque en algún momento mis aspiraciones obviamente es trabajar fuera de Ecuador, pero haciendo lo que me gusta. Ok, muy bien, qué lindo, ahí está Carito, ahí bien determinada eso. Muy bien, pero si tú quieres ver un poquito más de Carito y conocer algo más de ella, pues no te puedes despegar de aquí, de tu programa Entre Panas, porque vamos a volver después de este pequeñísimo corte. Si ves estos lindos muebles en los cuales estoy sentada aquí con mi linda Carito, pues son de Mueblerías Palito. Mueblerías Palito, visita Mueblerías Palito y cambia tu sala, comedor o dormitorio con tu tarjeta de crédito favorito. Difiere todas tus compras a 12 meses sin intereses, más 2 meses de gracia, solo en Mueblerías Palito. Y si tú quieres ir a comer rico, ir a un festival de gastronomía, tenemos Sambo Food Fest, donde podrán disfrutar de todas las delicias típicas ecuatorianas con música en vivo y show artístico. Esta fiesta culinaria se realizará en el Buijo Histórico de San Borondón, el sábado 2 y domingo 13 de noviembre, desde las 9 de la mañana. No te pierdas Sambo Food Fest. ¡Ahí está! Bueno, ya venimos después de este pequeñito corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web.
presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de video que superen tus expectativas y dejen claro el mensaje que quieres transmitir, como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado, más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096-2637-178, productora TV Digital. Tu nueva imagen. En Mueblerías Palito, somos excelencia en muebles desde 1958. Salas, comedores, dormitorios, complementos. Crédito directo, sin entrada, sin garante. Solo con tu cédula hasta 30 meses plazo. 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito y diferido a 12 meses sin intereses. 25% de descuento en pagos en efectivo. Los muebles que te mereces están aquí. 5 locales para ti. Gómez Rendón y la 16, Alborada Primera Etapa, Diagonal a Superéxito, Vaquerizo Moreno y Junín, Mole El Fortín, Río Centro Sur. Activa tu crédito ahora, llamando o mensajeando al 098-6644-234. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Gracias al auspicio de Productora TV Digital, Andrews Car y La Cueva Stand Up. La magia del sabor llega a tu paladar en el Festival de Gastronomía de San Borondón, Sambo Food Fest. Para compartir con familia y amigos, donde podrás disfrutar de todas las delicias típicas de nuestro lindo Ecuador. Con la animación de Henry Bustamante y Chicho Trujillo. Y la sorpresa musical desde las 19 horas. Vive esta fiesta culinaria en el Huijo Histórico de San Borondón. El sábado 12 y domingo 13 de noviembre. Desde las 9 horas. Porque la fusión de sabores estará en un solo lugar. Sambo Food Fest. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos, por supuesto, aquí entre panas. Muy bien. Ok, aquí estamos con Carito. Bueno, hablando un poquito de todo lo que ha sido su trayectoria, tal vez. Yo quisiera saber algún mensaje que tendrías que darle a todas las personas que quieren seguir esta carrera de periodismo deportivo y tal vez todavía no se atreven, más que nada las mujeres. ¿Qué les dirías en este caso? Primero, que se mentalicen de que aquí no hay tiempo para nada. O sí lo hay, pero lo más importante termina siendo aprender y estar en el trabajo. Eso es lo más importante, que el tiempo aquí, usted tiene que trabajar los fines de semana, no es que los fines de semana tiene que irse a farrear, y si se va a farrear, trate de ver cómo no le afecte a su trabajo. Por eso que yo no salgo mucho, porque yo sé que si después viene el chuchaqui, voy a estar trabajando mal. Y no. Yo sé cómo me voy adecuando para poder trabajar. Pero lo que sí les digo es que primero deben de ser unas mujeres fuertes, fuertes, porque a veces van a escuchar muchos comentarios feos. Mujeres fuertes, personas que tengan la mentalidad fija en lo que quieren llegar, en lo que quieren lograr hacer, que se esfuercen todos los días por aprender, todos los días, que se rodeen de personas que les van a aportar a su vida profesional, que eso también es importante, que siempre aprendamos a escuchar. Lo favorable de un buen comunicador o de una persona que siempre quiere corregir sus cosas o lo que obviamente nosotros vamos aprendiendo en el camino, y siempre hay muchas cosas por irse corrigiendo, y atrás de nosotros hay personas que ya pasaron por eso, y si te dicen o te dan algún consejo que tú sabes que es una persona que quiere darte porque quiere verte crecer, escuchar y aplicarlo. No solamente oírlo, sino escuchar y aplicarlo, y eso nos va a ayudar muchísimo para nuestro crecimiento profesional. Eso es lo más importante, y de ahí que le metan muchísimo amor, muchísimo trabajo, porque en serio, cuando ya tú te involucras a esto,
ya todas las cosas que pensaste que podía hacer mal, lo desechas y vas empezando a trabajar y vas encaminándote en lo que quieres. Por eso digo, amo esto, me tiene doradita los brazos, pero no importa, es el día a día y es lo que nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo. Y ya más adelante, cuando ya no quieras trabajar en este ámbito y quieras aplicar a otro, vas a tener una experiencia muy bonita, porque hay muchas experiencias que te empiezan a surgir en el camino de una parte profesional. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Ya saben, ya escucharon. Atender al consejo de Carito. Todos los que nos ven y quieren seguir esta carrera maravillosa que es el periodismo deportivo, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, aparte también en la radio, es un placer estar al lado tuyo y aprender día a día de todos los que están dentro de ahí. Pero bueno, ustedes tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta, pues también la pueden dejar aquí abajito en los comentarios para que le podamos decir a Carito, para luego que ella les pueda responder. Y si tienen tal vez alguna sugerencia de algún invitado que quisieran conocer, que quisieran saber un poquito más de su vida, pues lo pueden hacer aquí abajito mismo. Dejen toda la información que nosotros lo vamos a tener, por supuesto, aquí entre panas. Ha sido un placer tenerte el día de hoy. Y bueno, será hasta el próximo jueves con más invitados, por supuesto, por Canal TV Digital. No te lo pierdas. Un besito para todos. ¡Chao! Un besito, gracias. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de...